Deberían decir dónde uno puede preguntar o qué cosa. Aún no dejan trabajar. Yo le estoy explicando a usted. ¿Me permite hacer la nota, por favor? Pero, por favor, yo qué quería, dónde o cuándo van a ir al bar. Yo no estoy haciendo un poquito de trabajo, de ahí le consulte. Seguro, te doy la respuesta, dame un segundito. No podemos con el señor. Claro que los empleados públicos, las autoridades públicas tienen un sueldo. ¿Usted cuánto gana? ¿Usted cuánto gana? Alcalde. ¿Cuánto gana usted, dígame? ¿No importa eso, la gente? Alcalde. ¿No importa que la gente no tenga para pagar? Vaya política acá, mi hermano. ¿Ustedes cuánto se ve bajando el sueldo? Nunca. 50% mejor. Ah, 50. Los asambleístas ganan, los concejales ganan. No se preocupen para nada. Señor José Luis Alcalá, hemos visto reclamando por alimentos al alcalde. ¿Cuál es el problema que tiene? Es que el COE y las autoridades de aquí de Tarija, lo que les importa es solamente alargar la cuarentena. Pero ellos no se ponen a pensar que hay familias como nosotros que vivimos el día a día. Yo, por ejemplo, soy albañil. Hace cuánto más de 90 días que no trabajo. Y un asambleísta, ustedes saben cuánto gana al día. Gana 500 bolivianos, un concejal gana 400. Y la gente de a pie que no tiene un trabajo, ¿qué va a hacer? Ellos no se ponen a pensar eso. Yo por eso quería entrar a la reunión del COVID y decirles en su cara, ¿no? Pero he visto que no me dejan. Y eso yo quería a ustedes también como prensa que pregunten, ¿no? A los barrios deberían hacer un cronograma de entrega de alimentos. Pero ellos no dicen nada. Solamente saben alargar la cuarentena y nada más. ¿Ha visto algunas personas en la misma situación que usted? Sí, hay varias personas, ¿no? En la situación mía. Porque ustedes se cuentan cuánto es el porcentaje de personas que tienen un sueldo del Estado, del gobierno, de la alcaldía, de la gobernación. Debe ser un 30%. Y la demás gente, transportistas, albañiles, pintores, metalúrgicos, ¿qué hacen? No hacen nada, no están generando nada. Y ahora si uno quiere salir a trabajar, lo amenazan con arrestarlo. ¿Qué puede hacer uno? No tiene alimentación. Sí, los pocos recursos que teníamos ya se van acabando y si quieren encapsularnos una semana más, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que la gente rompe la cuarentena, pero para las autoridades, si uno rompe la cuarentena, dicen que uno es un ignorante, un irresponsable, pero ellos están felices con su sueldo jugoso en su casa. Eso quería decirle al señor del COE, pero no me dejan. ¿Los presidentes de barrio no se mueven para conseguir alimentos para los vecinos? Tengo entendido que los presidentes hacen una lista, ¿ve? Pero ellos no hacen un grupo y a la gente que está en su grupo sí les dan algo. A sus conocidos. ¿No se mueven por el barrio? No sé si se movieron por el barrio, pero la gente que está en el grupo de ellos, bueno, ellos reciben a algunos que los anotan, ¿no? Reitero, pero por lo menos la gente en su barrio no se mueve, solamente su grupo, a otras personas como usted no lo toman en cuenta. No toman en cuenta así de manera general, ¿no? Por eso yo le decía al alcalde que dé un número de teléfono o algún lugar donde uno pueda venir y pedir algo de ayuda. ¿Y le has respondido positivamente al alcalde o no? No, como viste, he entrado ahí a la oficina y me ha dicho que si quiero plata, ¿por qué no se hace asambleísta? Me ha dicho. No, como viste, he entrado ahí a la oficina y me ha dicho que si quiero plata, ¿por qué no se hace asambleísta? Me ha dicho.